estuvimos acompañando. Nosotros fuimos como congresales por la Confederación Nacional de Empleados Municipales, por la CTM, así que estuvimos presentes en esto que realmente fue un hecho histórico. Creo que hay que tomarlo de esa manera y desde el mejor lugar. Tratemos de ponerle optimismo a un montón de situaciones que vienen ocurriendo en torno a la Confederación y que tratemos de que esto realmente sea un trabajo que valga la pena y que nos sirva al común de los empleados, ¿no? Al común de los trabajadores. Yo creo que esta mesa tripartista que se está tratando de llevar adelante y que tenemos que tratar de entre todos fortalecerla para que de verdad nosotros volvamos de nuevo a lo que era el espíritu de la Confederación Nacional, ¿no? Lo que era la CGT. Bueno, ¿cuáles fueron los ánimos allí? Y fueron difíciles, la verdad que no fue un congreso fácil, ya habían acuerdos previos al congreso que realmente fueron difíciles de sostener. En el transcurso de la jornada los ánimos por ahí se estuvieron un poco caldeados, un poco hubo compañeros y muchos gremios que se retiraron realmente desconforme con esta decisión de formar esta mesa tripartista, así que esperemos realmente de que se logre volver de nuevo a las bases. Es lo que nosotros necesitamos de esta CGT. Esperemos que esto se logre, que realmente hay que esperar los tiempos para que realmente se afiance esta mesa y que lo que todos añoramos y sobre todo el interior es que podamos empezar a trabajar con una apertura diferente.